Mucho gusto tener la oportunidad de participar junto con Tech Mahindra en la oportunidad en esta reunión y poder platicar con ustedes e intercambiar algunos conceptos que de hecho son parte de la plataforma conceptual de Amplify Digital, que sería el evento que nos interesa mucho que conozcan y el impacto que este evento tiene precisamente por el acercamiento de nuevas visiones de cómo la tecnología hoy impacta no solamente en general, sino muy particularmente a nuestros negocios y cómo podemos convertir tanto a nivel gubernamental como a nivel empresarial, cómo podemos aprovechar y convertir esta tendencia digital en parte de nuestros objetivos, de nuestros procesos y de la forma en la que estamos trabajando. Así que sin más, le quise llamar porque además Amplify Digital en esta ocasión y en este año tiene mucho el objetivo de hacernos entender a todos los invitados cómo el digital first o cómo debemos hoy comenzar a pensar en digital para operar en digital. Y esto es bien interesante y por eso a mí me gusta mucho incluso la frase del estoy en línea y luego existo, porque si queremos analizar el entorno digital y queremos ver cómo podríamos comportarnos dentro del entorno digital, no podemos hacerlo con el pie puesto en el entorno análogo y a partir de ahí analizándolo. Tenemos que considerar que estamos completamente inmersos, y esto implica por supuesto lo mismo con nuestros negocios y empresas, dentro del entorno digital y a partir de esta postura ver cómo deberíamos de irnos vinculando junto con el entorno digital. Adelante, señor. Esta es una fotografía de internet del 2013, el proyecto es un proyecto que se llama Opte y la intención fue conectar una IP con otra IP conectada en internet, en todo el internet, para darnos una visión gráfica de cómo estaba populándose finalmente internet. Esta es una fotografía del 2013 cuando el proyecto inicialmente se llevó a cabo y hablamos de 720 millones de usuarios entonces. Adelante, por favor. Hoy esta misma fotografía, como ven, tiene una saturación mucho mayor. Hablamos de prácticamente 1.300 millones de sitios y más de 3.600 millones de usuarios. Usted está aquí. Es efectivo, digamos, en el sentido de los colores que ustedes están viendo son los colores que representan los distintos continentes conectados a internet, siendo los colores rosita, fuchsia, los que corresponden a países latinoamericanos. Pero es por ello que, como ven ustedes, en efecto, si estoy en línea, luego existo. Y más cuando estamos hablando de un entorno en el cual los negocios, las operaciones, la conectividad y la comunicación cotidiana hoy se llevan a cabo sobre esta plataforma en particular. Esta es otra frase que me gusta mucho poder compartir por lo desgastada de la frase. Quien tiene la información tiene el poder. Y yo ahí sostengo que no hay nada más falso. Y nada más falso porque hoy la información se ha convertido en un commodity. Hoy la información está ahí. El detalle está en que quien tenga acceso a la mayor cantidad de fuentes de información y con base en la consulta de estas distintas fuentes pueda generarse una opinión informada y además la pueda compartir, entonces tiene el poder. Y esto es relevante porque hoy en el entorno digital podemos usar, crear, compartir en internet, todos podemos hacerlo y no hay una media o no hay una métrica que limite la creatividad o la cantidad de veces que yo pudiera en un momento dado compartir cualquier tipo de bien digital. Es parte justamente de la economía digital y es una de las grandes características de la sociedad del conocimiento. El acceso irrestricto o libre a la información y la posibilidad de generar mayor conocimiento y regresarlo al entorno digital en distintos tipos de productos. Esta, para ponernos un poquito melancólicos, este es el primer diagrama prácticamente de internet y es muy relevante por varias razones. La primera es que recordemos que durante la Guerra Fría y la razón o una de las razones por las que nace internet es por la intención de poder distribuir información y conocimiento de manera táctica y estratégica. En el caso muy particular de lo que dio origen a ello, tenía que ver con que en un caso en el que había mucha tensión a nivel mundial, si nos echaban una bomba encima de nuestros laboratorios, o desde el punto de vista positivo, si nuestros científicos se sacaban la lotería y se iban a Hawái a dedicarse a la margarita y al martini, ¿qué íbamos a hacer con la información generada? ¿Cómo íbamos en un momento dado a resguardar y a garantizar esa información generada? Y dos,
¿cómo podríamos distribuir rápidamente información para que con ese conocimiento que se está generando, se genere más conocimiento en una forma mucho más eficiente y rápida? Hoy, además, la copia dentro de Internet se estableció como una condición sine qua non para el funcionamiento correcto de la tecnología. La copia hoy está muy, digamos que ha tenido un RP bastante negativo, porque hablamos y entendemos la copia como la toma ilegal de contenidos sin el correspondiente pago de un licenciamiento. La realidad es que Internet nace un paso antes, nace justamente con el espíritu inicial de compartir, tomarlo compartido, mejorarlo y regresarlo a la red. Y hoy el crecimiento que ha tenido esto es enorme, pero además el potencial es muy interesante porque se ha centrado en el usuario y en la persona más que en el objeto o en la institución. Y esto se está transportando a los negocios y es parte de lo que Amplify Digital va a presentar en unos meses y que nos interesa compartir con ustedes el día de hoy. Cómo las economías y cómo el entorno digital se han ido fusionando y están dando pie a nuevas formas de negocio, a nuevas revoluciones en todos los sentidos, y algunas de ellas es parte de lo que quiero compartirles esta mañana. Algunas economías, vamos a llamar la economía comercial, es la que conocemos y es la más tradicional porque prácticamente parte hasta del trueque para funcionar. Es la posibilidad de comprar algo y recibir un algo a través de un esquema quid pro quo. Es decir, lo que hacemos es esto por ello. Y esa es la forma en la que funcionamos. Es un dando y dando, digamos así. Es la forma en la que ha estado operando durante mucho tiempo el entorno digital, el entorno tradicional. Sin embargo, algunas economías no se basan en el dinero para funcionar. Son economías que están basadas primero en compartir, y a partir de compartir se generan otro tipo de beneficios. La amistad, por ejemplo, es un tipo de economía en el cual el dinero no es relevante. La familia es otro tipo de economía en donde el dinero no es esencial. Bueno, no debería de serlo, a veces pasa, yo lo sé. El amor y la pareja. Cuando al amor le ponemos dinero de por medio, no hay que confundirse nunca, no es amor definitivamente. Sería un grave error. Y la posibilidad de enseñar, de transmitir conocimiento, esa es otra economía que no está basada en el bien económico para funcionar. Para todos ellos, esta no es la forma en la que hablamos, esta no es la forma en la que funciona. De hecho, si introducimos dinero a estas ecuaciones, las desvirtuamos por completo. Imagínense, por ejemplo, qué pasaría si estamos con nuestros grupos de amigos cercanos y le decimos, oye, vamos a comer la próxima semana, y nuestro cuate nos contesta, sí, claro, te cobro 50 pesos por vernos para comer. Yo sé que hay amistades que de todas formas llevan implícito un cargo por el estilo, pero no tan cínico y cantado, ¿no? Y lo que les decía, en el caso del amor, cuando metemos dinero en la ecuación, evidentemente no estamos hablando de amor. Entonces, hay algunas economías que incluso se combinan y dan pie a nuevos modelos de negocio. Hablamos de un esquema comercial y compartido. Vamos a referirnos a ellas en este caso como economías híbridas. Y son entidades comerciales que impulsan una experiencia compartida y a partir de ahí se generan ciertos insumos. El caso de la experiencia compartida es muy relevante porque se funciona tradicionalmente en nuestra vida análoga. Es decir, no vamos al cine, no vamos al boliche con la intención de rentar dos líneas, dos bolas de boliche y unos zapatos y luego ver qué. En realidad lo que vamos es por la experiencia que obtenemos a través de ir, en este caso, a un boliche o a un bar. Es exactamente lo mismo. Es la experiencia completa que se nos entrega, la que nos invita en un momento dado a consumir, pero el objetivo inicial de ir a un bar es platicar con tus amigos, no beber alcohol. Bueno, así debería de serlo en muchos casos. Y entidades que al compartir impulsan la economía comercial y esto derive en una mejor experiencia. Y en estos casos no está únicamente involucrado el dinero, sino está involucrada la experiencia y la forma en la que podemos recibir o nosotros entregar. Por eso la pregunta de compartir en el entorno digital, compartir como empresa, compartir conocimiento, compartir insumos, sí, claro, por supuesto. Ahora, desde el punto de vista del usuario, hoy hay un fenómeno muy interesante en el entorno digital, y es que compartir también conlleva la posibilidad de una monetización personal. Y es relevante porque esto es lo que ha dado pie al nacimiento de nuevos modelos de negocio y de nuevos esquemas
dentro de esta economía compartida. Una de las mejores características que pueden describir esto es justamente la cultura de la reciprocidad indirecta o la reputación. Si gracias al entorno digital hoy yo puedo rentar o sacar provecho de algún producto que yo no esté utilizando constantemente, pero que puede beneficiarle a alguien más, Uber, no usas tu coche ahorita o puedes usarlo además de para tu vida personal, para ganarte un dinero. Airbnb, tienes una casa, no la usas mucho, pero puedes rentársela a alguien que la usa a nivel turístico, excelente. Otra opción, Spotify. Hoy la música no necesitamos convertirnos en piratas para todo efecto y bajar discos y discos y discos de MP3, porque hoy tenemos la posibilidad de que plataformas en línea nos den acceso a canciones, todas las que podamos consumir, sin mayor problema que el acceso libre a ellas. Por supuesto, en el caso de Spotify, que todos ustedes ubican, pues ya saben que si no pagamos, tenemos esa vocecita que nos recuerda cada dos canciones, que únete a Spotify y por 90 pesos al mes, ¿verdad? Y en algún momento se vuelve como bastante incómodo. Bueno, para no necesitar escuchar esa voz, puedo pagar una cosa al mes. Para tener una mucho mayor calidad de audio, puedo pagar y tener un beneficio ahí que tiene que ver ya más con la generación de negocio que con la posibilidad de compartir. Y finalmente, todas estas economías están basadas en masa crítica. Es decir, mientras más Uber hay, mientras más Airbnb hay, la posibilidad de que tengamos acceso inmediato al servicio y que el costo de este servicio sea muy competitivo es mucho más alta, porque además generalmente se genera este beneficio. Y al final del día, esta reciprocidad indirecta tiene un impacto muy relevante. ¿Por qué? Porque hoy no solamente nosotros calificamos a nuestro chofer de Uber. Hoy el chofer de Uber nos califica a nosotros como usuarios. Y este es un elemento que vamos a ver más adelante, me refiero más adelante en los próximos tiempos, muy presente, porque la reciprocidad indirecta o la reputación que como usuarios o consumidores tengamos va a ser determinante. Ubiquen lo siguiente: hoy todavía no están interconectados, pero mañana Uber va a poderle preguntar a Airbnb si este nuevo usuario que se está dando de alta en mi plataforma tiene una calificación mínima aceptable para que sea nuestro usuario. Yo sé que suena incluso como a capítulo de Black Mirror. Todos vamos a tener nuestra calificacioncita. Pero en efecto, si eres un borracho que se sube a Uber y es un patán y grosero y peleonero, sabemos que eso mismo va a suceder en el Airbnb al que vayas, y sabemos que eso mismo vas a hacer con la bicicleta que rentaste aquí a dos cuadras. Es la persona y su conducta. Hoy no están interconectadas, pero mañana que estén interconectadas, justamente la posibilidad que tengamos como usuarios de tener buenos servicios, y no solo buenos servicios, a precios muy competitivos, y no solo eso, sino a precios y paquetes completamente personalizados, van a depender directamente de cómo consumimos y cómo estamos calificados como usuarios. Hoy por eso les quiero finalmente además compartir cuáles son estas seis tendencias emergentes que estamos viendo, que están presentes no solamente a nivel global en las tecnologías de la información, sino que tienen características muy particulares tanto en el entorno privado empresarial como en el entorno gubernamental. Y esto es parte de lo que Amplify Digital va a estar compartiendo en la conferencia, y por eso es tan importante para nosotros. Un segundo, pausa. Gracias. Compartir con ustedes toda esta información. Una de las seis tendencias más relevantes es esta, por ejemplo. El uso del sentimiento y el machine data para poder generar mucho más detallado conocimiento. Hoy la posibilidad de tener, por un lado, la opinión exacta y específica de un usuario, y por el otro, mezclar esta opinión exacta con una tendencia de muchos usuarios, permite una toma de decisiones y un conocimiento de una situación mucho más detallada. Otra tendencia emergente muy relevante es la escalabilidad. Tanto en el enterprise como en el gobierno, el poder tener servicios y disponibilidad de servicios que se adapten inmediatamente al entorno es crítico. La posibilidad de que en un momento o de un momento a otro crezca nuestro poder de respuesta en términos de infraestructura
es esencial, pero que además esto se adapte a una menor intensidad de uso implica también en todo caso un impacto en los costos de operación de nuestra infraestructura, tanto en gobierno como en iniciativa privada. Y esta es una de las tendencias, la posibilidad de escalar inmediatamente a través de nuevas tecnologías, OpenStack, por ejemplo, la posibilidad de, a través de picar un botón, habilitar inmediatamente más servidores, o más memoria, o más disco duro, o más servicios, es la intención. Pero además, esto que acabo de escribir, digamos que sería el piso de entrada. En realidad, los siguientes pasos de una escalabilidad, como se desearía, es la posibilidad de implementar de inmediato un laboratorio de innovación o un laboratorio para probar algo en particular dentro de la organización. Esta otra es interesantísima. Dentro de esta escalabilidad, hoy cada vez más las empresas y los gobiernos están empezando a utilizar equipos disruptivos. Para quienes han trabajado en gobierno y en la parte tecnológica, si hay una cantaleta con la que chocamos normalmente, es nuestro deseo de hacer cosas versus lo que la legislación nos permite. Ese siempre ha sido uno de los grandes choques que tenemos para dar grandes pasos de innovación dentro del gobierno. Pues siempre hay un reglamento o una ley que nos está diciendo, oye, eso nunca se ha hecho así, si lo quieres hacer así, te vas a meter en problemas gravísimos. De hecho, por eso consideramos incluso que, hablando de tecnologías de la información, quienes están a cargo de ello, el liderazgo dentro de tecnologías de información, es prácticamente un deporte de alto riesgo. Hoy cada vez más vemos también la incubación de proyectos y de soluciones del gobierno o del enterprise para con sus usuarios, pero con ellos involucrados como parte esencial del modelado. ¿Cómo va a funcionar y qué características va a tener? ¿Quién lo sabe mejor? Bueno, el usuario final o el ciudadano. Y aunque no pareciera tan, o parecería muy obvio, no es en realidad al primero que normalmente le hemos ido a preguntar, particularmente el gobierno. Hay una tercera tendencia que va aparejada con esto y es precisamente el usuario, el ciudadano, al centro del diseño de las políticas tecnológicas y al centro de su definición. Hoy invitamos al ciudadano, te invitamos a los usuarios cuando hablamos del enterprise a que participen y se involucren en los pasos de la definición de un proyecto, pero desde el inicio la posibilidad de definir y diseñar con un ciudadano una política pública tecnológica o una solución para atender una política pública hoy es clave. Y esto lo permite justamente la integración de tecnologías para la información como las estamos viendo el día de hoy. A estas tendencias le acompaña la cada vez más profunda y granular personalización de los servicios en dos sentidos. El diseño centrado en el usuario, que les estaba ya comentando, lo ponemos al frente o al centro del diseño de las estrategias tecnológicas, pero, y en el caso del gobierno esto es bien interesante, en la iniciativa privada ya sucede y sucede mucho. El gobierno no estaba pasando y ya está sucediendo. Hay un diseño centrado en la funcionalidad. Hoy al gobierno cada vez más ya le quedó muy claro, si el sitio o los servicios en línea no son atractivos, no son intuitivos, no son fáciles de utilizar, no son compatibles con muchas plataformas, son servicios que están destinados a morir, con una gran diferencia. En el caso de la iniciativa privada, yo tengo como usuario, tengo opciones, eso detona la innovación. Pero en el caso del gobierno, los servicios y plataformas que nos entreguen son, si te gusta, y si no te gusta, lo siento mucho porque esa es la que hay. Y de ello depende nuestro pago de impuestos, nuestro pago de servicios, muchas cosas. Entonces, afortunadamente, el gobierno hoy está estableciendo una visión en la que hay que diseñar para el usuario en términos funcionales y tecnológicos. Y por el otro, hay que diseñar para el ciudadano, que le sirva primero al ciudadano y que sea obvio para el ciudadano de utilizar. La quinta tecnología, la quinta tendencia, perdón, emergente, es la tecnología disruptiva, y de esto va a haber mucha información, particularmente en Amplify Digital, y son muchas de las tendencias que acompañan todo lo que les he estado comentando en estos momentos. La inteligencia artificial y el uso de inteligencia artificial, no solamente en aquellos detalles como de peliculescos, sino en la cotidianidad de nuestra operación, tanto en enterprise como en gobierno. El uso de la georreferencia como uno de los grandes cornerstones de cómo defino
qué hace, quién hace, para qué hace y qué necesitaría en este momento. Cada vez más la georreferencia se convierte en uno de los assets más importantes para poder entregarle a un usuario una experiencia de navegación muy particular, que depende del contexto geográfico precisamente donde se encuentre, pero que a partir de ahí detona o habilita o deshabilita muchas otras cosas. Esto del Digital First, que me encantó además saber que un evento tan grande esté concentrado en uno de los rubros que es Digital First, porque cuando mi moto favorito es el Estoy en Línea, Luego Existo, pues no puedo decirles cuán satisfactorio es encontrar con que una de las tendencias muy relevantes sea pensar en digital para hacer en digital. Y esta cuarta revolución industrial que pues estamos siendo testigos, y no solo testigos, sino artífices de ella, y cómo podemos entenderla mucho más efectivamente. Y finalmente, tendría que resumir todas estas previas tendencias comentadas con una tendencia que tiene que ver con el proceso de mejora continua, con el proceso de transformación, de evolución, de crecimiento y mejora de la tecnología con la que utilizamos, involucrado en nuestros procesos. Una vez que pusimos tecnología dentro de nuestra organización, el siguiente gran reto es cómo puedo mejorar lo que ya tengo con tecnología, y ese procesito se vuelve un proceso prácticamente sin fin. Esto implica, además, hoy, que no estaba sucediendo tanto, el que la práctica de compartir cómo lo logré, de compartir el bien que pude generar para que otro vecino pueda resolver rápidamente un problema, es cada vez más esperado y deseado. Hay algo muy particular y curioso. En el caso del gobierno, la revolución y el impacto y el beneficio del código abierto han sido maravillosos. Sin embargo, ya les decía yo hace ratito que la parte administrativa y legal a veces nos mete un poquito el pie. Resulta que hoy, por ejemplo, si tenemos y generamos código abierto dentro del gobierno y lo queremos compartir con otra dependencia que tiene los mismos problemas, con las mismas deficiencias, no es tan fácil compartirlo así nada más, porque el código generado dentro del gobierno se generó probablemente con el sueldo de un empleado que pagaron la ciudadanía, y entonces este uso de recursos no lo puedo pervertir pasándosela a otra dependencia. ¿Cómo? Hoy, una de las grandes tendencias exactamente va en sentido contrario. Compartir todo el conocimiento que se va generando de forma que se pueda utilizar o reutilizar más rápidamente en otras organizaciones. Y finalmente, este proceso de colaboración que cada vez más es insistido, y de lo abierto, que ya les estaba ahorita comentando, cada vez más la tendencia, no solamente en el enterprise, por supuesto en el gobierno, es hacia la colaboración y hacia todo lo que tenga que ver con abierto. Y hablamos de código abierto, acceso abierto, datos abiertos, transparencia, rendición de cuentas. El que un usuario no sepamos de finanzas no es hoy impedimento para que pueda conocer de manera granular cuánto recibió una institución, cuánto gastó, en qué lo gastó y qué resultados tuvo ese gasto que hizo en distintos proyectos. Estamos en un momento muy relevante porque por primera vez en muchos años los informáticos o los tecnólogos no estamos solos, los funcionarios que necesitan entregar resultados no están solos, y finalmente y más importante, el usuario, nuestro cliente o nuestro ciudadano, no se encuentra solo y al margen de las cosas que se estén haciendo o las decisiones que se estén tomando para operar correctamente. Y me gusta esta analogía porque, bueno, con el espíritu geek que obviamente tengo, la posibilidad de jugar y aprender a construir con Legos siempre es muy grande. Y por ello la analogía. Hoy estamos en un entorno y en un momento en el cual iniciativa privada, gobierno, desarrolladores de tecnología, desarrolladores de contenidos, desarrolladores de soluciones e incluso la ciudadanía en general, estamos dispuestos y coincidimos en la importancia de interconectarnos, en la importancia de compartir a través de la tecnología en beneficio de todos, de la operación gubernamental, empresarial y de los servicios que recibimos. Así que los invito a esta conferencia y a Amplify Digital, porque la oportunidad de este Lego, miren qué bonito va a terminar, es la oportunidad de construir juntos con esos Legos
un entorno no solamente digital, sino físico, realmente grato para todos. Les comparto la frase con la que particularmente tengo pues algunos años trabajando en tecnología y siempre me ha gustado mucho. Piensa en grande, comienza en pequeño y escala rápido. Les agradezco mucho la atención y estoy además con mucho gusto para cualquier tipo de comentario.